Bienvenidos a Guayurquiza TV. Por la fecha número 32 del torneo de la Primera B Metropolitana, Guayurquiza venció 2-1 a Excursionistas aquí en el Bajo Belgrano. Sebastián Ferreira abrió la cuenta para Excursionistas, mientras que Facundo Diz y Damián Leyes convirtieron los goles de la victoria del furgón. Quédate en Guayurquiza TV, se vienen las mejores imágenes. Ojalá pudiera ver lo que pasa. Pero la pone, se la lleva Facundo Diz, el lateral, la pone adentro del área para el pelado Suárez, que tira al arco y Nerón Iriarte. Terminan rechazando, pero le va a quedar a Patricio González, quien que la juega atrás para la entrada de Yancy, que tiró al arco. Y la pelota se va al córner porque en el camino rebotó en la marca. 38 minutos 25 del primer tiempo, 0-0, córner que va a ser ruido de costado derecho. Va a venir el saque de esquina que se va a abrir hacia una medialuna, hacia afuera viene el cabezazo. ¡Gol de Ferreira! Saltó completamente libre el número 6, sacó Iriarte, devolvió de cabeza Montenegro, la consigue Díaz. Atrás para Diz, pero llega antes Yancy. La tira para Semería, que se la lleva con gran peligro. Está el segundo. Viene Semería, le pega el arco. ¡Afuera! Contra el ángulo superior izquierdo. Es córner. Sacó Cepeda. Y en el círculo central la consigue el pelado Suárez, tirándola por la izquierda para Elías Zapata. La tiene como número 10. La pone bien adentro del área para Bombaje. Está la jugada del empate. ¡Viene! Y el balón, el remate de Bombaje. Con pierna zurda se va contra la base del palo izquierdo. Y sale para llevarse esa pelota Tello. Tello que la manda arriba. Largo pelotazo contra la punta izquierda para la entrada de Patricio Pérez. La tiene el número 8 como en posición de número 10. La cambia bien para Semería. Está el segundo, ¿eh? Se le viene Semería, se mete en el área. Va a colocar el remate, tiró. ¡Oh, Pietro Bono! ¡Pietro Bono! Se queda con ese gran remate de Semería en gran estilo. Devuelve otra vez. Buongiorno, la manda al área. Hay un despeje. Le queda para el cabezazo devolviendo de Montenegro, tirándola por el sector izquierdo para la entrada de Enzo Díaz. Juega atrás Enzo, tirándola para Mauro. Mauro que la pone vertical al área, buscando otra vez a Enzo, que tira al arco. ¡Oh! Arriba el travesaño, saque de meta de Curcio. 33-40, saca la pelota el jugador Zapata, la juega para el pelado Suárez, se viene Isaac Suárez, engancha y manda el centro, lo juega muy buena para Bombá, resta de cabeza Caputo, le queda Montenegro fuera del área, coloca otro centro al área buscando la Fago, discabe, tiró gol. Facundo Diz, gran pelotazo que puso entrando como número 10 Mauro Montenegro, la puso pinchada al punto del penal y Facundo entró completamente libre de marca, aunque con cierto dosis de esfuerzo, extremándose para tocarla con la punta del zapato derecho y ponerla por abajo, por el medio del arco, anticipando muy bien el arquero Nerón Iriarte, que quedó fuera de foco. Se viene por el sector derecho, míralo Martínez. Se viene el pelado Suárez esquivando la marca de Vera. La juega por el sector izquierdo, atención que me gusta este ataque. Se la lleva Bombá como número 10, lo tiene bien abierto por la izquierda Elías, la juegan para Elías, que entra bien y todo por línea, la pone por abajo. Y al córner la termina sacando Semería. Se salva Excursionistas, pedían offside que no había. Se quedaron todos pidiendo la posición adelantada. 43 minutos del segundo tiempo. El Bomba con este córner. Con todo Guayurquiza buscando en el área de Excursionistas. Viene el centro, primer palo. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol, Leyes! ¡Gol! De Guayurquiza, Damián Leyes. Ganó con todo lo grandote que es en el área de enfrente. A buscar perfecto el centro de Gustavo Bombá, que lo puso como con la mano en posición de número 10 dentro del área. Gran anticipo ofensivo del número 2, que arqueó todo el cuello ortodoxamente. Y con el parietal derecho mandó la pelota de manera inapelable al ángulo superior izquierdo de Nerón Iriarte, que nada tenía que hacer. 45 minutos del segundo tiempo, vamos hasta el minuto 50. Lateral que hace Bombá. La tira al área para Zapata. Se mete en el área, la pone adentro para Enzo. Surge para marcar otra vez Caputo, pero Enzo Díaz tiró de chilena. Con una media chilena. La quiso poner en el segundo palo. La venía a buscar Elías Zapata con el pelado Suárez, que la juega para Diz. Y este la levanta muy buena por la izquierda para Bombá. Se mete en el área. La juega para Elías Zapata, que la pone en el área para Enzo. Está el tercero, viene. Tapó Iriarte lo que era el tercer gol. Gran intervención del golero local.